Hoy no solamente estoy aquí para oficiar este matrimonio, sino para entregar nuestros hijos en tus manos. Haz como tú quieras hacer con ellos. Quiero que él se convierta en eso, en su obsesión, su sueño, su vida, su propósito. Las otras cosas vienen por añadidura. Así que me gustaría adorar con ustedes y con todos nuestros hermanos, aquel que es para nosotros nuestro oxígeno. Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Aunque hay abundancia de espíritu, Dios de ustedes dos va a ser hoy uno. Se va a hacer un milagro espiritual. Y dice, ¿por qué? Porque Él quiere buscar en ustedes una descendencia para Él. Yo estoy feliz de que nosotros nos ha dado una descendencia para Él. Y oro hoy que en ustedes Él levante una descendencia para Él. Amén. Y yo también tengo algo simbólico. Los dos plateados son ustedes dos, Juan Sebastián y Ana María. Y el cordel dorado es el Señor. Y esperamos que usen su hermosa libertad de aquí en adelante para la gloria del Señor. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Juan Sebastián, quiero que tomes tú la argolla que vas a poner en la mano de Ana María como señal de ese pacto. Cada vez que la vean sabrán, tengo un pacto con Dios y un pacto con una mujer. Serle fiel y ser el esposo de ella hasta que la muerte nos separe. Y yo quiero que de tu corazón tú digas las palabras que quieras decirle a Ana María. Desde niño he tenido un sueño. Soñé un mundo de alegría, de locura y fantasía. Toda mi vida te he entregado y hoy sé que te he conquistado. Nunca lo imaginé, jamás lo esperé. Su niña consentida me regaló, su tesoro más preciado me entregó. Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar. Como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Quiero que sepas que soy la mujer más feliz del mundo, que te he amado, te amo y te amaré por el resto de mi vida. Le pido al Señor que sea ese complemento para ti, esa mujer virtuosa. Prometo serte fiel y estar a tu lado siempre. Le pido al Señor que podamos obedecerle en todo lo que Él nos mande y podamos obedecer a sus palabras y juntos tomado de la mano de Él, podamos cumplir ese propósito por el cual nacimos. Te amo con todo mi corazón. Pero a partir de hoy, ya nunca más serán vistos por Él como dos, sino como uno solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hoy le presento ante todos ustedes la nueva familia Rodríguez Pardo. ¿Puedes besar a la novia? Señor, esto es simbólico, pero es nuestra oración a ti, que estas peticiones y estas bendiciones se vengan sobre la vida de Juan Sebastián y Anita y su descendencia.
en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que la gloria de Dios esté con ella. Ahora sí podemos darle un buen aplauso al Señor.